Hussein, Pisango, Fiñipe. No sé. No es el padre. No es el papá. Ya no, ya no. No es. ¿De cuántos años me engañaste con eso? Ahora habla, señora Graciela. Tampoco no sabía yo. ¿Y por qué si no sabías, por qué decías que es mi hija? Es la reina del oscurito, pero que se metía a lo oscuro, al parque. Ahora. Ahí la creo a ella, la primera en el parque, en lo oscuro. Como es, ella decía, la reina del oscurito del parque, ahí la creaba ahí. Ahora, piensa que yo estaba mintiendo. Yo digo todo lo que son merraes. Tú dices que tú eres una santa, que no hace nada, que ella ya... ¿Ahora? Que no sale. Tú decías que yo no sé nada de mi hija, pero ahora... Pensabas que es de ti, tampoco mía, no. Ahora pensabas, pero tú decías que sí es tu hija. No, siquiera no he dicho así yo. Tú me dijiste, sí es tu hija, sé un poco hombre, así me dijiste tú. No, tampoco no te he dicho así yo, no te he dicho. Ahora me dices que no, pensaba. Karen, hace unos segundos te pregunté, no sé cuántas veces te he preguntado el día de hoy en el programa, si es que tú estabas convencida y estabas segura de que tus dos hijas eran hijas de Hussein. Te he vuelto a preguntar hace unos minutos, de verdad que yo confiaba en ti, honestamente. Y de pronto abrimos el sobre, abro el sobre y resulta que él no es el padre. ¿Por qué nos has mentido? Cuéntame. Bueno, no sé, tampoco no lo sabía. ¿Tampoco sabes? Nunca he escuchado la palabra no sé tantas veces en un programa. ¿Cómo no? No, eso sí tienes que saber. Si tú eres la mujer. Tienes que saber eso, ¿no? Lo mínimo que quieres, que una mujer sabe, por lo menos quién es el papá de su hijo. Sobre todo cuando ya hay un ADN que demuestra que él no es el padre. ¿Quién es el papá de tu hijo, Karen? ¿Sabe? Dime, por favor, no me digas no sé. ¿Quién es el papá de tu hijo? Eso sí tienes que saber. Bueno, sí, eso lo voy a saber yo nunca. ¿Te lo quieres guardar para ti? Secreto. Sí. Pero sí sabes. Sí sabes eso. Sí sabes quién es el papá. ¿Es Diego? Karen, ¿es Diego el padre de tu hija? Sí, porque sí, con él también me casé. ¿Sí? Estás soñando, creo. Porque la última vez sí, con él lo que me casé, sí. Tú ya dijiste que estabas embarazada cuando estaba a tiempo acá en Lima, cuando ya pasó 3 meses, 4 meses, que me enteré recién. Yo sé que ustedes que me están viendo ahorita están en shock, igual que nosotros. Sí, el paramédico dice, si ustedes supieran la tensión y lo que se siente aquí en el set, es realmente sorprendente. Si ustedes en sus casas están viviendo esta sensación de sorpresa absoluta, claro, todos estamos aquí en el switcher también, mi productor, el director, los camarógrafos, investigadores, paramédico, el señor de seguridad, producción, todos estamos en shock. ¿Por qué? Porque todas estas historias son reales. Son historias reales. Y por eso yo les digo que aquí cualquier cosa puede suceder. Como por ejemplo lo de ahora. Entonces resulta que los dos hermanos son papás de las dos hijas de Karen. Es decir, tú eres padre de la niña de 1 año y tú eres padre, Diego, de la niña de 3 años. ¿Tú me estás diciendo la verdad? ¿O hay otra posibilidad más? Por favor. No, ¿no hay? Es decir, él es el papá de tu hija de 1 año y Diego es el padre de tu hija de 3 años. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No es verdad, ¿no? Porque yo cuando estaba aquí en Lima,
y yo me enteré que estaba embarazada supuestamente de mi hermano, de la primera, sí, cuando ya estaba ya 4 meses. A ver, yo le voy a... Así ya cuando estaba a tiempo. Yo te voy a proponer porque algo. Porque un tiempo todavía, Diego, vivía en mi casa. Diego, yo te voy a proponer algo para salir de dudas. ¿Te quieres sacar el examen de ADN? ¿Te quieres someter al examen de ADN para salir de dudas de una vez? No, ¿cómo que no? Es que si ella te está diciendo que sí, es lo es mínimo. Que yo no puedo sacar porque yo te estoy diciendo la verdad. Que no, no es mi hija. No, pero no sabes. Pero no sabes. ¿Sabes cuántos hombres se han sentado aquí en el set y me han dicho yo no soy el padre, sí, convencido? Pero, no está mentido, pues, no. Pero por eso, si ella está diciendo y si existe esa posibilidad, no vas a vivir toda tu vida con esta incertidumbre. Bueno, demuéstralo con un examen de ADN. Vas, te sometes al examen y listo, sales de dudas. ¿Por qué te digo esto? Porque si ella dice que tú eres el padre, déjame contarte lo que va a pasar. Ella puede ir al Poder Judicial y te tendrías que someter a un examen de ADN igual. Lo mejor lo haces ahora y ya no pasas por todo un proceso judicial, que es lo que hacen muchas mujeres. Van y dicen, él es el papá, y muchas veces el juez lo que hace es sentenciar y listo, tú eres el padre ante la ley y empieza el juicio de alimentos. Lo he visto, ustedes lo han visto acá muchísimas veces. Estamos haciendo el camino Luis, más fácil. ¿Por qué fácil? Primero no decías? ¿Y por qué decías que era su papá, mi hermano? A ver, Rino. ¿Por qué no lo sabía yo tampoco. A ver, yo sí les quiero decir algo. Acá no se trata de lo que uno dice o lo que otra dice. Evidentemente, ella no ha dicho la verdad. Ahora ella está rectificándose y ella está diciendo, en realidad, el padre es Diego. Es que al veo, salir como, negativo. Yo veo que ella dice que de pronto, no lo dice con la seguridad. O sea, que le dice claro, dudando. Pues, pero de pronto pensaba que era él y ahora resulta que por descarte piensa que eres tú, porque la verdad es que sí, ha estado contigo también. Eso sí es cierto. Entonces, la posibilidad existe. Por eso te propongo el camino más corto. Sométete a un examen de ADN. ¿Está bien? Ya, ok. Ok, esta historia no termina. Increíble lo que ha pasado el día de hoy.